Centroamérica, República Dominicana y Panamá. Yo soy Chef Billy Ray, Pitmaster Barbecue. Amigos, hoy regreso con otro episodio. En esta ocasión voy a hacer un Kobe Short Ribs al estilo coreano. Estas costillas de res americano fueron cortadas lateralmente, unas costillas específicamente short ribs. Miren cuánto marmoleo hay en esta carne. Y lo que no saben del marmoleo, el marmoleo es todas esas vetas que encontramos intramuscular en nuestra carne. Esas son esas grasitas que habitan dentro de los músculos que hacen que la carne de res americana sea una explosión en nuestra boca y para nuestro paladar. Para esta receta vamos a utilizar mirin, aceite de sésamo, salsa de soya, miel y un rub a base de sal, pimiento, orégano, cebolla y ajo. Lechuga iceberg y nuestra protagonista hoy, la carne de res americana en su denominación de short rib. Vamos a marinar esta carne para darle ese toque coreano bien rico, pero para eso tienen que ir a la sección de grills para que vean cada paso de este delicioso marinado que utilizamos para estos short ribs. Miren qué bella quedó mi carne marinada después de unas 24 horas. Después de 4 horas, cualquier marinado en cuanto a esta carne es válido, pero yo quise dejarla 24 horas para tener ese pequeño extra sabor, esa capa de sabor que se va a juntar con todas esas vetas de marmoleo que tiene esta carne de res americana, y ya verán lo deliciosa que va a quedar. Ahora vamos a ponerle nuestra parrilla eléctrica, una parrilla innovadora, una parrilla moderna, y vamos a ver cómo queda. Mientras esperamos que esté nuestra costilla Kobe ready, estilo coreano, vamos a cortar esta lechuga iceberg que va a complementar perfecta nuestras costillas de short ribs. Miren qué bello, qué jugoso quedó este plato. Unas costillas short ribs con el marinado Kobe, que es característico de Corea. En Corea por lo general se comen esta carne bien cocida, pero como todos sabemos, la carne de res americana puede cocinarse a término y es completamente adecuada comer. Recuerden que para encontrar esta y todas las carnes de res americana solamente tienen que dirigirse a nuestra página web que se encuentra aquí, y recuerden que llegamos cortesía de US Beef y US Meat. Yo soy el Chef Billy Ray, Pitmaster Barbecue. Vamos a probar esta costillita de res americana. Wow, ese marinado le dio un aroma